Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Uy. Y gracias por permanecer en esta última mesa redonda de la jornada de mañana del segundo día de congreso. La mesa se titula Pedagogías y mediaciones, dos palabras muy rotundas que los colectivos que llevan a cabo los proyectos que vamos a conocer a continuación utilizan con frecuencia. Todos y todas utilizan estas palabras sin configurarlas como etiquetas, sino que las desarrollan a través de líneas de trabajo y las destilan en conceptos que hemos estado utilizando y que hemos estado escuchando a lo largo de estos días y que se han repetido en el resto de las experiencias que las compañeras han compartido, como pueden ser formación, reflexión, investigación, transformación, conflicto, tensiones, intercambio, diversidad, inclusividad. Y que en el caso concreto que nos ocupa, de los cuatro proyectos que vamos a ver, de los tres proyectos que vamos a ver, se vehiculan a través de tres lenguajes, que son el teatro, la danza y el humor. Sin más, como vamos un poco achuchadas de tiempo, voy a presentar a las compañeras y van a irse sucediendo sus intervenciones. Si tenéis alguna aportación que compartir a la mesa, pues por favor, cuando terminen de hablar, sentiros libres de hacerlo. La primera compañera que va a participar es Beatriz Arriza Bálaga, que va a presentar el proyecto Humorea. Andrea pertenece al colectivo Artaciac, que desde hace un par de años ha colaborado con Artikertuz, que es un grupo de investigación de la Universidad de País Vasco, que nos va a presentar un proyecto que tiene el humor como base pedagógica de trabajo. Después va a hablar Beatriz de Santiago, que es integrante de The Cross Border Project, un proyecto que es ambicioso y que comprende una escuela de teatro aplicada y una compañía. Y por último, va a hablar Beatriz Daniel, que lleva 15 años con el proyecto Explica Danza, que hace de la danza una herramienta pedagógica en sí misma, a través de las performances pedagógicas de Toni Jodar, que vamos a poder disfrutar en la última parte de la sesión. Así que, cuando quieras. Bueno, gracias. Gracias por la presentación, gracias a la organización por habernos invitado y gracias a todas las que estáis por escuchar. Bueno, Natalia ya me ha presentado, yo soy Andrea Arriza Bálaga, formo parte de un colectivo que nos llamamos Artaciac, junto con Ana Revuelta y Maider Urrutia. Y trabajamos en el campo de la mediación y la educación artística. Lo hacemos en algunos casos vinculadas a una institución, como es el caso de Tabacalera, en Donosti, en el que formamos parte del equipo de mediación, y en otros casos lo trabajamos de forma un poco más independiente, como es el caso del proyecto del que voy a hablar hoy. Pero bueno, tanto en uno como en otro lo que intentamos es, o sea, nuestra práctica más o menos se define por partir de las producciones artísticas, normalmente contemporáneas, y entenderlas como herramienta pues, para generar, para desarrollar procesos de aprendizaje que conlleven una transformación social, o que lo intente. Bueno, Humorean es el proyecto que os voy a presentar hoy. Es un proyecto que no es demasiado largo, llevamos con él más o menos un año y medio. Y también lo podemos hacer gracias a una subvención que recibimos del Gobierno Vasco en el marco del programa de fábricas de creación, en la modalidad Bitartes, ¿no? Una subvención al proyecto. En este proyecto trabajamos con otros dos agentes. Uno, me imagino que le conoceréis, es Vicente Arlandis, bailarín, coreógrafo, performer. Y en concreto nos hemos más centrado, hemos partido más de su propuesta Siete maneras de hacer el idiota. Y por otro lado está también el grupo de investigación Artikertuz, que es un grupo de investigación que nace en la Universidad del País Vasco. Nosotras participamos en este grupo desde hace 3 años o algo más. Y está formado principalmente por profesoras que trabajan, que dan la asignatura de plástica o educación artística,
en diferentes cursos, desde infantil, primaria, secundaria, bachiller, profesores de universidad, pero más o menos lo que les une es un poco esta práctica. Y nos reunimos una vez al mes, porque aparte de que dan la misma asignatura, lo que les reúne son un poco ganas como de cambiar o por lo menos de repensar su práctica, ¿no? Y buscar nuevos modelos o nuevas maneras de hacer. Entonces, nosotras en este grupo pues participamos, bueno, primero lo que hacemos es aprender y luego lo que intentamos es, pues desde las prácticas artísticas, de alguna manera pues insertar recursos o unos inputs, ¿no? que ayude a que esas prácticas pues sean diferentes, ¿no? A crear un poco nuevos escenarios. Entonces, Humorean nace, por un lado, como de este grupo y esta sensación como de repensar las prácticas y ver de qué manera se les puede dar una vuelta. Creo que también tiene que ver que nosotros desde Artasia ya, nosotros ahora hacemos 10 años como colectivo y ya desde casi un inicio hemos trabajado también vinculados a la línea de formación de profesorado, formación continua de profesorado. Entonces, pues dando cursos o en diferentes como formatos, ¿no? Y esto un poco también con la intención de buscar otras formas de hacer este trabajo, pues creo que esto motivó también, ¿no? a esta manera a este proyecto. Y sí, bueno, y un poco por ya describirlo, contar concreto de qué va, en Humorean trabajamos con el humor, que es una cosa muy seria, pero y el humor porque creo que desde nuestra experiencia veíamos la importancia de los espacios, cuando hablamos de procesos de aprendizaje, pues de la importancia que tienen estas negociaciones, estos diálogos que se dan entre las personas que participan, ¿no? Cada uno hablamos desde nuestro lugar y los momentos de encuentro suelen ser o a veces tensionados o a veces distantes, otras, y aquí a veces nos sentíamos con la necesidad de esto cómo se gestiona, ¿no? O qué maneras podemos tener de plantearlo. Y en este sentido, si entendemos el humor como una estrategia relacional, pues decíamos, pues igual puede tener cabida, ¿no? Algo como un poco intuitivo, que luego lo que hicimos fue como transformarlo a algo un poco más sólido. Entonces, en este sentido, pues lo primero que hicimos fue, pues bueno, cuando hablamos de humor, que más o menos sí que es algo, un código que podemos como manejar de una manera u otra, pero saber bien de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, pues hicimos una pequeña aproximación al humor, pues leyendo un poco pues diferentes personas que hablan de esto, ¿no? Pues como una estrategia relacional a veces que puede como suavizar o destensionar, ¿no? Estas relaciones, pues imaginaros un espacio donde está artista, un técnico cultural, unas profesoras y que de alguna manera no compartimos lenguajes o hay como ciertas tensiones y imaginábamos que eso, que el humor tenía esa cabida y a veces pues bueno puede destensionar, otras veces también puede incluso como tensionar, ¿no? O generar esa, como problematizarlo, ¿no? Como una estrategia por lo menos de hacer como presente esto. Bueno, como decía, pues diferentes autores que hablan del humor en diferentes líneas y sobre todo nos encantó lo que decía Vicente Arlandis, ¿no? En su propuesta de 7 maneras de hacerlo el idiota. Más que del humor, él habla de lo idiota y lo leo. Como lo idiota, como supone básicamente romper el sentido de las cosas. El humor es, por lo tanto, fruto de la suspensión de la ética, pero también de la suspensión de la teoría en general. Esto sí que igual no lo entiendo del todo en la frase, pero como una manera de parar esta inercia, ¿no? Estas lógicas como que de alguna manera construyen, en este caso, estas relaciones, y si suspendemos esto o lo interrumpimos, ¿qué nuevos escenarios se pueden generar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nos lanzábamos como esta pregunta un poco general, que era como, bueno, pues ¿puede el humor de verdad convertirse en una estrategia útil en procesos de mediación artística? Y si es así, pues ¿qué formas, ¿no? puede adoptar el humor en estos procesos? En este caso, cuando empezábamos como esta pequeña investigación, hablábamos como de contextos diversos, siempre dentro de estos procesos de aprendizaje, como vinculados a la educación artística o vinculados un poco a la práctica que nosotras desarrollamos. Pero ahora luego la práctica concreta de Humorean se ha centrado en un contexto concreto que es con personal docente, con profesoras y un artista, pero esto no quiere decir que esta estrategia vaya solo vinculado a esto, ¿no? Sino que creemos, o en un futuro ya veremos, que esto puede como, ¿no? un poco ampliarse. Entonces, un poco os cuento lo que hicimos. Ha sido como un proceso
en el que ha seguido diferentes fases. Esta primera como de aproximación al tema, luego otra como súper importante que era, bueno, ya sabemos quiénes estamos, ¿no? El grupo de investigación, que como os digo, que estaba formada por profesoras y investigadoras, estaba Vicente Arlandes y nosotras. Y un punto de, pues vamos a conocernos, ¿no? Y de saber desde dónde hablamos y, ¿no? Y un poco de cuidarnos. Y luego pues hubo como una parte, como otra fase que fue como muy intensiva de juntarnos y varios días ahí de no saber muy bien hacia dónde, pero de compartir, ¿no? Y de empezar a pensar en el humor, en la práctica individual y además la práctica un poco más colectiva. Y empezar a idear y pensar de forma conjunta, ¿no? En este proceso así un poco loco salió la idea de filtro y pues como le pusimos el apellido filtro idiota, ¿no? Que no sabría muy bien definiros, pero es algo que estamos como construyéndolo y es intentando buscar una herramienta, algo que fuera útil para estas profesoras en su práctica, que les diese como esa vuelta, pues pensamos que la idea de filtro podía facilitar esto, ¿no? En realidad, un filtro, partimos de estos objetos pues para pensarla, ¿no? Pues al final cada uno tenía que llevar algo que fuese un filtro y pues estos objetos sean como bastante evidentes y luego aquello se puede extender, ¿no? Pero la idea de filtro, vamos a decir, como que es una especie de concepto, una pauta que tú puedes poner a algo, a un objeto, a un ejercicio, a un escenario, a una situación, a un estar de cada una, algo que de alguna manera, filtrando esa situación o eso donde quieres incidir, te haga esta especie de ruptura, ¿no? De ruptura un poco de la lógica con la que hacemos las cosas, de la lógica y como de la inercia, ¿no? Esto era un poco como lo que nos interesaba, sobre todo en el ámbito educativo, como las profesoras hablaban de esta inercia, horarios, como todo muy rígido, como poca capacidad de improvisación, ¿no? Y bueno, esto nos permitía ver, romper un poco con eso, con esa inercia y ver qué es lo que ocurría, ¿no? Entonces ideamos un poco lo que era el filtro y en principio, así por haceros una idea, tenemos como Vicente Arlandes en su propuesta hablaba de 7 maneras de hacer el idiota. Nosotras hemos imaginado 7 filtros idiotas en principio que luego tendrán como su definición en las prácticas concretas, pero 7 puntos de partida, ¿no? Luego os pondré un vídeo así para ver si se entiende un poco, pero el primer filtro idiota es la risa, otro es como la repetición, ¿no? Esta especie de como caer en una especie de pérdida sin sentido también cuando repites mucho las cosas o al revés, ¿no? Otro puede ser como el caos, cuando el escenario ya no está en las reglas del juego, ¿no? Como tales, se pueden romper o se dan la vuelta, ¿no? O cuando la palabra deja de tener significado ¿no? Y entonces ya no compartimos esos códigos. Bueno, basados en las 7 maneras de hacer el idiota de Vicente Arlandes, tenemos 7 puntos de partida, 7 filtros, que ahora en este momento lo que estamos haciendo es como ver concretamente cómo se lleva esto al aula, ¿vale? Y bueno, cuando nos pasasteis un poco el guión para hacer la presentación, que no lo seguí mucho, pero sí que tengo en cuenta lo que nos pedíais, pues uno era ¿desde dónde ves la innovación en tu proyecto, ¿no? ¿Por qué consideras que tu proyecto es innovador? Yo no sé si es innovador, no creo que estemos descubriendo nada, pero sí hay un punto como que me resulta súper interesante, que es no tanto el humor como temática, que me parece súper interesante, pero la manera de hacerlo, ¿no? Esto de reunirnos los diferentes agentes y darle un espacio y un tiempo, porque todo esto estamos hablando de tiempos largos, de pues eso, de hablar, de escuchar y de idear, y luego una especie de espacio de creación y de experimentación, de a ver qué ocurre. Y esto creo que es lo que, por lo menos nosotros nos llevamos, ¿no? Claro, esto mismo, que es como un punto para mí de destacar positivo, se convierte también en una dificultad, ¿no? Pues porque los tiempos primero, a nivel económico, pues esto no tiene grandes gastos, pero tenemos vamos a decir, como un dinero puntual, y esto lo que requiere es mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto mantenerlo es complicado. Y luego que somos personas que tienen sus horarios, sus vidas, y que nos reunimos, y que esto hay que la logística también es complicada. Y luego, el hecho de que cada uno viene con sus historias y a saber y compartir un lenguaje común o un marco común, pues también, pero creo que aquí reside un poco lo bonito, ¿no?
No sé si me he saltado algo. Vale, la dificultad, la económica. Y luego, para mí, una cosa que para nosotros nos supone un aprendizaje que creo que ya deberíamos de tener interiorizado, pero no, es el tema de trabajar desde la incertidumbre, ¿no? Como el no sabemos, esto de romper las lógicas, no sabemos cuál es el siguiente paso. Y cuando tú en tu vida más o menos has trabajado como por objetivos y para conseguir esto, ¿qué metodología aplico? Pues esto te rompe un poco, ¿no? Vale, entonces, esto ha derivado en un... pensamos, bueno, ahora ha sido el humor, pero ¿qué ocurre con cualquier otra temática que pueda partir de las producciones artísticas contemporáneas, ¿no? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Esta manera de hacer puede convertirse en una manera de hacer como que podamos como adoptar? Y entonces, en este sentido, estamos ahora construyendo una plataforma abierta en la que, sin ningún ánimo de que haya recetas mágicas o productos ya como empaquetados que ya están hechos, sino todo esto que está sucediendo, subirlo. O sea, subirlo y que la gente que no ha participado en este proceso pueda acceder a, mira, este filtro lo voy a probar, no sé muy bien de qué va, pero no se permita esas experiencias. Esta plataforma se llama Despencha, pero como veis está en superconstrucción, por eso está esa imagen, y en principio Humorean sería el primer proyecto de esta plataforma, que esperamos que para enero pues esté al alcance de todas vosotras. Vale, pues con esto termino. Tengo un vídeo súper pequeño. ¡Ay, que va a empezar! Espera, ¿eh? No. Un vídeo es muy corto, no llega a 3 minutos, ando justo. Pero no lo toméis como algo terminado. Es un vídeo que recoge un ejercicio primero que cuando nos reunimos y empezamos a ver qué íbamos a hacer y el humor para arriba y para abajo, pedimos un punto de partida pues para también empezar ya como a aterrizar las cosas cuando son muy abstractas, ¿no? Y entonces pedimos un vídeo a cada una de las que participábamos que nos teníamos que presentar. Como docente en nuestro lugar de trabajo, esa era la premisa, como docente en el caso de que fueras una persona docente. Entonces, lo que veis es un poco a partir de esa premisa y luego empezamos a colocar la idea esta de filtro, el filtro que hemos usado es el filtro de la risa, y estos son esos ejercicios que íbamos recogiendo y que ahora lo hemos puesto así pues para que os hagáis una idea, ¿vale? Hola, mi nombre es Esticho y me toca hacerme mi autorretrato en mi contexto laboral. En la universidad tenemos 3 partes dentro de lo que es nuestro trabajo. Estamos como en este contexto trabajando dentro de lo que es docencia, como nuestro perfil de profesoras, como investigadoras en temas de gestión. Vinculadas a estas 3 partes, me muevo en diferentes escenarios. Pero lo más complicado es esto. Soy Raquel y este espacio es nuestro taller. Nuestro taller de arte. Como veis, estamos en un... tenemos muy poco sitio para el material. Pero nos arreglamos de maravilla. ¡Es un amor!
muchísimas gracias, Andrea, y me pregunto cómo habría sido el congreso si hubiéramos podido poner alguno de los filtros que estáis investigando todavía. Le toca a Beatriz. Belén, pero joder, perdona. Gracias por invitarnos a estar aquí. Yo soy Belén de Santiago, vengo del Cross Border Project, que es una compañía de teatro que también tiene escuela de teatro aplicado. Pero antes de contar nada más, me gustaría poder hacer un pequeño experimento con vosotros, para lo cual necesito, no sé si me está viendo José al fondo. Vale, guay, un segundito. Necesito que hagamos como un silencio súper fuerte y especial y os voy a pedir que cerremos los ojos. ¿Podemos cerrar los ojos, por favor? Gracias. Y escuchemos. Okay. ¿Qué es la patria para ti? Uf, ahí me has tocado de lleno. ¿Qué es la patria? Pues no sé. Para mí, mi patria ahora mismo son mis hermanos, mis padres, mis sobrinos. Mi patria, te digo la verdad, en Palma de Mallorca. ¿Por qué? Bueno, lo he visto, pero que he visto así la tele y esta me encantó muchísimo y quería ser que esta será mi patria, mi país, mi todo. Esta Palma de Mallorca es para mí todo. Esas raíces, nuestra cultura, la patria es un cachito de tierra que nos identifica a cada uno. Yo tengo que ser un rincón como un televisor. Cuando me apetezca lo enciendo y soy muy patriota. Cuando en vida hay condiciones normales, en mi vida normal lo apago y está allí y ya está. Pues mira, eso, precisamente un instituto, podría ser una pequeña patria, ¿no? ¿Podemos abrir los ojos? Me gustaría preguntaros, después de escuchar esto, ¿quiénes creéis que pueden ser estas personas que estaban hablando? A ver, alguien que nos diga quiénes pueden ser estas personas. No sé si hay micros por aquí. ¿Dónde podemos estar? ¿Dónde creéis que están estas personas? Una parte en una escuela. Ajá. ¿Alguien se ha imaginado algún otro sitio? La calle. ¿Y quiénes son? ¿En esa escuela quiénes pueden ser? Alumnos, profesores. Ok, efectivamente, estamos en un instituto. Este audio es un fragmento de Fiesta, Fiesta, Fiesta. Es la última obra, una de las últimas producciones de nuestra compañía, del Cross Border Project. Y es una obra de teatro documental que la directora, Lucía Miranda, escribió gracias al programa de dramaturgias actuales del INAEM. Y gracias a este programa ella pudo estar un mes dentro de un instituto y poder hacer entrevistas a todas las personas generosas que se prestaron a contar su historia, y entre ellas pues tenemos a personal docente, personal no docente, madres y adolescentes estudiantes del instituto. De todas estas entrevistas, Lucía editó el texto que sería Fiesta, 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 que podéis ver en el Teatro Español, si queréis verlo, en octubre. A mí lo que más me fascina de esta obra, siempre
cada vez que sigo viéndola, porque yo aquí no he actuado, sino que he trabajado como ayudante de dirección, es que estás escuchando esas historias y hay muchas veces que te pones, que te quieres, como que te mueves de la butaca, ¿no? Que te revuelves, que no estás de acuerdo, ¿no? Con muchos de esos testimonios. Y comparto esto porque es importante para nosotros dentro del CROSS. Una de las cosas que nos interesan mucho es poder generar espacios cómodos y seguros en los que no estar de acuerdo. Y, sin embargo, hay una frase que dice Alma, uno de los personajes de esta obra, que es la conserje y que articula como la historia de todos los personajes. Hay una frase que dice ella que es, dice, quiero que el mundo entre en las aulas porque las aulas están llenas de mundo. Y esta frase sí que es una frase que podríamos decir cualquiera de los miembros del Cross Border, porque tenemos muchas ganas de que el mundo entre en las aulas y que lo haga pues, a través del teatro, que es lo que nosotros sabemos hacer. Porque a nosotros nos interesa también mucho todo lo que tiene que ver con el mundo de conectar. Nos hemos dado cuenta el otro día hablando que nosotros nos dedicamos a conectar muchas veces. Nos conectamos nosotros con mundos que son desconocidos, que no comprendemos, con realidades distintas y que nos preguntamos cosas y queremos ahí buscar y averiguar. Entonces vamos allí a preguntarles a las personas de esos mundos. Pero nos interesan también conectar mundos distintos entre sí. Y es lo que hacemos en muchos proyectos, juntar a los artistas con los profesores, a los jóvenes con activistas, a los jóvenes con los mayores, en diferentes, depende del proyecto, pues vamos haciendo como lazos y redes. El Cross Border Project nació en 2010 como un proyecto personal de Lucía Miranda, que es la directora. Nació porque ella estaba allí en Nueva York haciendo un máster de teatro y educación y cuando terminó hizo su primera obra que se llama De Fuente Bajuna, Ciudad Juárez, donde relacionaba nuestro clásico de Lope con los feminicidios de Ciudad Juárez. A la vuelta de esta aventura, cuando llegó a Madrid en 2012, dos años después, con dos máster y una carrera, se encontró que todos sus amigos, o la mayoría de ellos, estaban haciendo las maletas para irse de España. Y se dio cuenta de que España se había convertido en el país de nunca jamás trabajarás en lo que estudiaste. Y entonces construyó una obra donde unió el clásico de Peter Pan, de Barry, con nuestra querida España. Y en esta obra introdujimos también ya el teatro documental, fue a través de entrevistas con nuestros padres, los propios actores, entrevistamos a nuestros padres y les preguntamos cuáles eran sus expectativas con respecto a nosotros, qué es lo que sucedería si nos tuviéramos que ir de España. Y me quedaba así como de pronto, ¿de qué está ahora qué es lo que viene? Vale, y después de... Sí, ya sé qué quería decir. Las condiciones en las que hicimos Perdidos en Nunca Jamás están bastante conectadas con la propia realidad del momento, o sea, fueron muy precarias, pero Campanilla es terca, Campanilla es persistente, y gracias a los yo sí creo en las hadas de todos los espectadores que vinieron a verla, Lucía no abandonó esta carrera del teatro y el Cross siguió creciendo. Llegó entonces Nora, 1959, que gracias a fue una producción de la Zona Cubic y es en colaboración con el Centro Dramático Nacional, donde esta vez las entrevistas las haríamos a nuestras abuelas. Nosotros utilizamos muchísimo a nuestra familia todo el rato. A nuestras abuelas y a las mujeres que habían vivido la España de los 50 y de los 60, la época de la dictadura, porque en este caso lo que hizo fue trasladar el clásico de Ibsen, Casa de Muñecas, a la España de los años 50, porque casualmente existían temas incluso legales con respecto a la mujer que coincidían con la época de Ibsen.
además de preguntar a nuestras abuelas, donde tengo la verdad una anécdota muy bonita que me gustaría compartir, que es que a mí me tocó, yo no tengo a mis abuelas vivas, me tocó entrevistar a mi tía Chiqui, que básicamente es esa persona con la que te has pasado toda la vida discutiendo y peleándote sobre política en las cenas y gritándote y sintiéndote fatal. Tengo que decir que gracias a Nora y de tener que entrevistarla y a escuchar realmente cómo era su vida, cuál es la realidad en la que ella vivía, poder comprender que muchas veces solamente tenemos que sentarnos a escuchar la historia del otro para transformarnos. Ahora nos llevamos de una manera distinta. Gracias, Nora. Pero además de preguntar a nuestras abuelas, queríamos poder incluir a más personas. Entrevistamos a... O sea, lo hicimos a través de la radio, porque Nora se articulaba con el tema de la radio. Y nos fuimos a la cadena SER, tuvimos la suerte de poder preguntar a mujeres, a otras mujeres, cuáles eran las canciones que ellas escuchaban en esa época para que el espacio sonoro y la música de la obra también incluyese la voz de otras mujeres. La idea es que en nuestra cabeza siempre está la pregunta de cómo podemos hacer a la gente participar, cómo podemos hacer que se impliquen, no solamente en el propio espectáculo, que también, sino en todo el proceso creativo desde que empezamos hasta que terminamos. Después de Nora, vino Fiesta, 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 que es de la que ya hemos hablado, y la última producción que tenemos, que es Alicias buscan maravillas. En realidad, solamente por ahora está el texto, que se hizo una lectura dramatizada en el Centro Dramático Nacional, donde la pregunta que nos lanzábamos aquí era cómo podemos narrar la diversidad, que es otro tema que nos interesa muchísimo. En este caso fue centrado sobre todo en diversidad funcional en el ámbito de Una mirada diferente, que es un festival dedicado a la inclusión. Y para ello Lucía pues cogió a Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo y construyó todo un país loco donde poder también hablar de qué es esto de la diversidad a través de, como siempre, de la misma manera de hacer talleres con personas con diversidad funcional y a través de esas entrevistas construir ese texto. En este caso, esas mismas personas eran también quienes estaban en el escenario contando la historia. Y nos vamos... Ajá. La compañía... He estado hablando de la compañía, pero además de compañía de teatro tenemos una escuela de teatro aplicado, que básicamente se llama así, lo que significa es que utilizamos el teatro no exclusivamente como un fin, sino también como un medio, pero están muy relacionadas en realidad. Cómo hacemos parte de los procesos creativos tienen que ver con cómo trabajamos cuando trabajamos con diferentes comunidades, ya sea en trabajo directo con comunidades o con formación de formadores, porque también trabajamos mucho con profes, poder compartir la herramienta del teatro en otros ámbitos. Tanto el teatro documental como el teatro foro, que son dos de nuestras técnicas que más utilizamos. No sé si alguien ha escuchado hablar... ¡Oh, 45 segundos! Venga, 50. Pero, ya. Pero tengo un vídeo muy cortito. No sé si alguien ha escuchado hablar de teatro foro, pero digamos que sería aquí como el el protagonismo de la participación está en el teatro foro, que es algo que también hacemos en nuestra compañía, aparte de en la escuela. Es un tipo de teatro en el que se invita al espectador a convertirse en espectador. Trabajamos un conflicto de una comunidad, pero pedimos al público que pueda parar la escena y cambiarse por alguno de los personajes para poder debatir, reflexionar, dialogar juntos sobre cómo podemos buscar soluciones a ese conflicto. Pues el teatro foro es algo que utilizamos también en nuestra escuela, donde trabajamos en contextos muy diversos,
desde adolescentes del barrio de San Cristóbal hasta supervivientes del tifón Yolanda en Leyte de Filipinas, profesores de LOBA, agentes de sensibilización de acción contra el hambre, gitanas de Río Seco, podría ir citando varios, pero me estoy poniendo nerviosa porque pone 00, 2.00. Por tanto, debería haber terminado ya. No puedo de ninguna de las maneras poner el vídeo para terminar. Hombre, si me lo dices así. ¿Cuánto dura el vídeo? Dura 2 minutitos. Venga, vamos a... Gracias. Te pedimos prestado. Me gustaría poner este vídeo, que es de Fábrica de Harinas, que es un proyecto muy representativo de la Escuela Cross, gracias al apoyo de Fundación Carazo, Ayuntamiento de Medina de Río Seco y Diputación de Valladolid. Muy bien. One more kiss, dear, one more sigh. Es como una gran máquina de ideas locas que funcionan todas. Que hay una conexión con nosotros mismos, una conexión con los demás y con la comunidad. Un lugar con mucha historia, mucha solera, mucho polvo y mucho bichito raro. El mejor plan del verano que uno puede imaginarse. A jugar, a divertirte, a crear redes con gente que piensa como tú, a experimentar. Aquí hay espacio para la risa, para el teatro, para la palabra, para aprender, para desaprender, para encontrarse, para llorar, para compartir y para inspirarse. A la vez que tú vienes a aprender, siempre puedes aportar algo a los demás. Es un espacio donde tenemos cabida a todos. ¿De qué cosas se debería poder hablar en el futuro de las que ahora no se puede hablar? Hacemos Fábrica de Harinas porque queremos que el teatro aplicado a la educación, a la transformación social, al trabajo con las comunidades, entre en las escuelas, entre en el ámbito educativo y entre en los centros de artes escénicas de este país. Creemos que es una herramienta muy especial, muy útil, que revela un montón de posibilidades. Queremos dar un empujón a todas estas metodologías en España. La otra gente es nuestro compañero. Y a veces muy nerviosa. Me llevo la maleta llena de tesoros y mucho, mucho, mucho amor. La mente muy abierta. Uf, mucha motivación y mucha inspiración. Y esperanza para poder transformar la educación. Un montón de herramientas que puedo aplicar de manera inmediata. Nunca he pasado tan rápido de llorar a reír. Unas abdominales perfectas, pulidas por la risa. Drama y education. Confianza gigante en el futuro. Pues un montón de amigos profesores, ¿quién lo diría? Realmente se puede revolucionar y transformar la educación. Pues muchísimas gracias. Siempre se quedan muchos proyectos en el tintero, como por ejemplo el de bichos raros, pero luego como vamos a tener espacio para compartir en picnic, yo creo que vamos a darle paso ya a Beatriu, esta vez sí, Beatriu. Y sí que os rogaría, por favor, que os quedarais y esperaréis un poquito, aunque vayamos tarde, pero creo que merece la pena este cierre de la jornada de la mañana. Así que cuando quieras, por favor. Vale, gracias, Natalia. Yo simplemente voy a contextualizar el proyecto Explica Danza, después Toni os hará una breve práctica. Decir que el proyecto Explica Danza surgió de dos necesidades. Una parte porque Toni tenía que hacer su transición profesional, era bailarín y es bailarín, pero hay un momento en que no podía continuar con la exigencia que requiere ser bailarín cuando uno es joven y encontró una manera de continuar en la escena. Por otra parte, esto nos permite a nosotros seguir disfrutando de la sabiduría de un senior.
Al mismo tiempo, surgió una necesidad del público, que todo el mundo quería saber qué pasaba con la danza contemporánea. Porque siempre hay aquello que te dicen, esto es la danza contemporánea, no lo entiendo, es aburrido. Pero oye, ¿esto es danza? Pero si no están bailando. En fin, se tiran por el suelo. Todas estas respuestas, de alguna manera todas, intentamos crear la herramienta con Explica Danza para responder pues, a esta inquietud. Y siempre digo de que los espectadores acaben siendo más felices cuando ven danza. A lo largo de los años, hemos creado, hace 15 años que hacemos el proyecto y hemos desarrollado varios programas. Hay por una parte un programa que llamamos Escénico, que hemos tenido la oportunidad de hacerlo pues, a través de la Red de Teatros de España. Hicimos una gira en el 2012 y hemos hecho también una gira ahora justo en el 17-18 y quería aportaros realmente el cambio que ha habido del 2012 ahora, porque en aquel momento aún no había conciencia de que a los públicos se les había de cuidar. Y hoy en día todos los programadores en los diversos festivales y programas saben que al público les tienen que dar algo más aparte del espectáculo. Y ahí es donde entramos nosotros pues, con esta aportación de herramientas. Aparte del formato escénico, que siempre decimos que nosotros tenemos conferencias bailadas, que en inglés, cuando estuvimos en Sadler's Wells, la directora de Sadler's Wells dice, vosotros lo que hacéis es entre la conferencia y el espectáculo. Y justamente es esto. También le hemos puesto el nombre de performance pedagógica. Pero hemos desarrollado toda una serie de programas que son actividades para diversos tipos de públicos. Por ejemplo, llevamos muchos años en el Mercat de las Flors, casi 10 años, haciendo un programa que es antes del espectáculo, que se llama Una Hora Antes, en el cual el público opcionalmente puede venir a escuchar comentarios, información sobre el espectáculo que la gente verá después. Para ello, invitamos a personas vinculadas al espectáculo que viene a continuación. A estas personas, igual que a Tony, los llamamos explicadores de danza. Durante todo este periodo de tiempo, prácticamente han pasado pues, de 50 a 60 personas o más. ¿Vale? Después, también en el Gran Teatro del Liceo, en el Petit Liceo, que es un proyecto que hacen dedicado a público infantil, una manera de introducir a la danza es directamente en el escenario. ¿Vale? Entonces, en el escenario, Tony con otra bailarina, durante 10 minutos te hacen una introducción a la danza y al espectáculo que ves a continuación. Ya hay otros programas como, por ejemplo, todo lo que es danza al aula. Yo digo que nuestro público potencial son las universidades. Esto lo pudimos comprobar las dos veces que estuvimos en China haciendo una gira. Y la universidad es el lugar, realmente es nuestro público potencial porque es el lugar donde realmente las personas ya están preparadas para poder captar los conceptos que Tony aporta. Y en este sentido, también aquí hemos trabajado en universidades, pero tenemos lo que serían escuelas e institutos, que realmente la experiencia en los institutos y las escuelas es muy buena, porque lo primero que rompe Tony como tópico es que él es un chico, con lo cual un chico baila. Y ya los chicos muchas veces están un poco incómodos, ¿no? Después también hemos trabajado durante muchos años en un proyecto que son las aulas de extensión universitaria de la gente mayor. No sé si aquí en España, supongo que hay varias, en Cataluña, hay en toda Cataluña este tipo de aulas. Y esto me gustaría aportar una idea que es que cuando tú llegas a las aulas de la gente mayor, a lo mejor tienes 1000 personas que te están esperando para escuchar la danza. Con lo cual, no es lo mismo cuando tú vas a un teatro que siempre estás esperando quién te va a venir a ver. Es interesante el cómo se da la vuelta, ¿no? Después también hacemos laboratorios para públicos. Durante 4 años hemos estado en el Festival Sismógraf. En este caso acompañamos a un grupo de personas para que durante los días del festival pues, podamos debatir, reflexionar conjuntamente y les vamos dando herramientas. Y también hicimos un programa para bibliotecas que con el Mercat de las Flores se llamó La danza no da miedo, ¿vale? Y yo diría que es muy importante aportar flexibilidad y escucha. O sea, cada uno de nuestros clientes en el fondo es un programa diferente. Yo escucho al cliente qué tipo de público, qué perfil de público tiene, qué necesita y a partir de nuestros materiales utilizamos nuestro material o creamos material nuevo. Un poco siguiendo el guión, las dificultades y un poco lo que decía Andrea en este caso es la incerteza constante de los recursos que tendremos para poder seguir adelante. Esto es lo que más nos cuesta. Y bueno, lo suplimos, yo creo, pues resistiendo y lo suplimos pues, con la pasión y con la ilusión por continuar, como la mayoría de proyectos independientes. Y bien, la innovación, yo tampoco hablaría de innovación, pero sí que la singularidad de Explica Danza sería la manera en que Tony tiene de ilustrar conceptos con su cuerpo.
Yo creo que básicamente es esto y que hemos estado muchos años solo dedicados a crear públicos. No nos despistamos por el camino, creamos públicos. Y reivindicamos de alguna manera en que los proyectos para crear públicos han de ser proyectos profesionales. No es aquello, tú eres artista, vienes y me haces una masterclass. O sea, no. O sea, vamos a pensar cómo hacemos esta masterclass y la llevamos a cabo. Yo no me quiero alargar más, yo daría paso a Toni para que nos haga un trocito de su conferencia bailada. Bien, pues podemos retirar un poquito esto, nada más, necesitaré un poquito de espacio. Bueno, yo soy... Uy, sí que ha pasado tiempo ya. Soy bailarín, coreógrafo, explicador de danza ahora, y enseño a bailar, coreografío, y también pues, explicamos, cuando damos las clases, de dónde vienen estos diferentes códigos y cómo pues, se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y entre nosotros nos preguntamos, ¿y por qué bailamos? ¿Por qué bailamos? Claro. Y esta pregunta me gustaría lanzarlas a vosotros. ¿Por qué un buen día el ser humano va y se pone a bailar? Bueno, ya respondo yo. Entre muchas respuestas que estáis pensando, todas muy valuosas, hay una que a nosotros nos apasiona muchísimo, que es porque la danza es comunicar. La danza es comunicación. La danza, además de ser un hecho artístico, es también un hecho social. De esta manera, en un principio, la danza era más una celebración. La danza estaba relacionada con la religión, estaba relacionada con el trabajo, estaba relacionada con la fiesta, estaba relacionada con el amor, estaba relacionada con la muerte. Los pueblos, las gentes, bailaban los momentos más importantes de su existencia. Bailaban las guerras, danzas de guerra. Bailaban la paz, bailaban la salud, bailaban las enfermedades, bailaban los nacimientos, los matrimonios, los entierros. La siembra de la tierra, su cosecha. La naturaleza está en constante movimiento, el mundo no se para. El día y la noche, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pues bien, para ver cómo el ser humano, a través de los tiempos, ha ido expresándose en unos códigos no verbales, a través del cuerpo, hoy haré un breve viaje, por cierto que cada vez más breve, sobre la danza clásica, la danza moderna y la danza contemporánea. Danza clásica. Todos vosotros habéis visto una figura de esta manera, las piernas entrecruzadas, las rodillas orientadas hacia los lados, donde se hace todo un tipo de vocabulario y estética sobre estas rodillas hacia los lados. Estas piernas suelen estar estiradas, estilizadas, un tronco también esbelto, estilizado, alargado, de donde salen unos brazos en forma de arco. Esta figura se estiliza tanto que crece, 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 crece y quiere desplazarse. Y al querer desplazarse intenta hacer unos pasos. Por ejemplo, hace este, o este, o este, o este, y de repente hace up. Este up es una de las imágenes características típicas de la danza clásica. Su intento de superar la fuerza de la gravedad de la Tierra, el bailar de una manera ligera, ingrávida, etérea, casi, casi volar. Tanto es así que la danza clásica se inventa un artefacto que es la zapatilla de punta, donde el único contacto con la Tierra es
la punta de los dedos del pie. Aquí en la tierra, donde hay guerras, donde sufrimos, pero en el ballet hay otro universo, un universo más poético, trascendental, onírico, allí donde proyectamos nuestros deseos, nuestros sueños. Y en este universo habitan unos personajes como las hadas, las sílfides del aire, los espíritus del bosque, del aire, de los gigantes, los enanos, y van vestidos de unos ropajes que se adaptan al cuerpo, se ciñen al cuerpo, la malla, el tutú, el mayot, unos ropajes que al ceñirse al cuerpo lo que hacen es enfatizarlo, darle realce a una cierta idealización de un cuerpo. Que lo podemos encontrar en la estatuaria griega, en un Apolo, en un Hermes, en una Afrodita, en el Discóbulo de Mirón, en el David de Miguel Ángel. Pues bien, los profesores, los novios, los maridos no son así. Esto es una idealización estética de un cuerpo humano. Pues bien, delante de esta estética surge una figura clave, Isadora Duncan, que lo primero que hace es sacar estas zapatillas de punta y empezar a bailar con su pie descalzo. El pie descalzo en contacto con aquello que pisa, que toca la tierra, la arena, la hierba, el chapoteo del agua, el sentir la brisa. Y también se quita esos ropajes que le aprietan, que se arrapan la malla, el mayot, y se pone vestidos amplios, túnicas, velos, nada. No porque fuera una exhibicionista, sino porque lo que quiere es sentir la libertad de su cuerpo, y para sentir esta libertad del cuerpo se va a la naturaleza, a vivir, a sentir, a bailar ese aire libre, ese viento, ese agua, esas olas, ese fuego, esas llamas inaprensibles, esa quietud, ese movimiento imperceptible de rotación de la tierra, de traslación de los planetas, de crecimiento de las plantas. Las plantas crecen. El crecimiento es movimiento, movimiento imperceptible que forma un tronco, un árbol, desarrolla unas ramas, unas hojas que caen. Aire, agua, fuego, tierra, los cuatro elementos libres de la naturaleza, los cuatro elementos básicos de la filosofía clásica griega. Isadora Duncan era una amante de la cultura clásica griega, pero no formalizó su manera de moverse, no creó una escuela, pero nos dejó una idea maravillosa. La danza es la expresión máxima de libertad del cuerpo en movimiento. Por eso ella es considerada la pionera y la fundadora de la danza moderna. 20 años más tarde sí que hubo otros bailarines, coreógrafas, que sí que hicieron un método de su movimiento y crearon una escuela. Y una muy importante fue Martha Graham, que partió de una imagen muy personal.
el latido del corazón. Dindom, dindom, sístole, diástole, concentración, expansión, recoger la sangre, distribuirla, contract, dirá ella, release. Y este mecanismo lo coloca en el torso como punto central de su movimiento, porque el torso, en la danza clásica, es un mero soporte de brazos, de piernas, pero el tronco no actúa como generador de movimiento. Al colocarlo en el torso, abdomen, tórax, tórax donde respiramos, exhalación, concentración, inspiración, inhalación, expansión, liberación. Dos acciones contrarias, pero complementarias, que constituyen la acción de respirar, el flujo de la respiración, que simbolizan la fuente creadora de vida. Contract, release, contract, release, contract. Y el cuerpo aparece en una nueva posición, más hacia adentro, más redonda. Las piernas ya no se orientan hacia el lado, creando esta estética, sino las piernas enfocan hacia adelante, paralel, decimos nosotros. Si la fuerza de la contracción es más intensa, estas piernas van hacia adentro, hiperandedán. Si esta fuerza de la contracción la extendemos a ese pie, punta del clásico, ese pie busca en su tronco ese epicentro que le traccione. Flex, flex, paralel, hiperandedán, contracción. Esto no es posible en la danza clásica, pero sí en la contemporánea. Contract, release. Por tanto, tenemos nuevas posiciones, nuevas grafías, nuevos dibujos en nuestro cuerpo. El paralelo en punta, el paralelo en flex por efecto de la contracción. Sí, la abertura también, pero flex, contracción lateral. Y la posición normal, estándar del clásico. Añadimos nuevas posibilidades gráficas y de posicionamiento de nuestro cuerpo. Contract, release, expandimos. Y, por tanto, creamos nuevas estéticas, creando nuevos estilos. Pues bien, paralelamente a Martha Graham, hubo otros bailarines que también crearon otros estilos, pero partiendo de una imagen diferente. José Limón. José Limón reflexiona y dice: este objeto está en vertical, está en un eje, es estable, es un objeto estable, está en equilibrio, pero si este objeto se sale de su eje, ¿qué pasaría? Cae. ¿Y si lo aplicamos a nuestro cuerpo? Si nosotros, estando de pie, estamos en verticales, estamos dentro de un eje, por tanto tenemos estabilidad, estamos en equilibrio, y me salgo de este eje, atraído por la fuerza de la gravedad de la Tierra, entro en una situación de inestabilidad, de desequilibrio, y podría caer. Pero si antes de caer pongo una pierna que me hace rebotar y puedo crear un diálogo entre ejes y fuera de ejes, entre equilibrios y desequilibrios, entre estabilidad e inestabilidad, entre peso y contrapeso, y me dejo llevar por la sensación de peso de partes del cuerpo, del brazo, de la cabeza, y voy añadiendo más elementos, el tronco, las piernas. Tengo movimientos de pendulares, movimientos de swing, de balanceo, movimientos de rebote, de suspensión,
de caída, recuperación, de eje, fuera de eje. Son movimientos más dinámicos, más alegres, más juguetones, más lúdicos. Pues bien, resumiendo. Primero, Isadora Duncan, con su danza libre y cómo se va a beber a la naturaleza. Martha Graham, su mecanismo de contract release y sus movimientos más dramáticos, incluso trágicos. Por eso apelará a la mitología griega, a los dramas y chesperianos, a los mitos griegos, la traición y la venganza en Medea, la búsqueda de la personalidad y el tormento psicológico en Oedipus Rex, la avideza de poder a través del engaño y de los celos en los dramas chesperianos. Hay una relación entre contracción y emoción en Martha Graham. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer una contracción en una parte de nuestro cuerpo, en los hombros, por ejemplo. Timidez, vergüenza, introspección. O en otra parte, que se ve mucho, en la cara. ¿Sabéis que hay personas que están contraídas todo el rato, desde que se levantan hasta que se van a dormir? ¿Enfadado? ¿Furioso? ¿Preocupado? ¿Reflexivo? ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos aplicando contracciones a nuestra musculatura facial, los músculos de la frente, de la ceja, el entrecejo, de los pómulos, de los labios, de los morros. Pues bien, por eso Martha Graham, viendo que toda contracción connota emocionalidades, apelará en sus coreografías a toda esta parte de la existencia humana más dramática, más trágica. Por eso transforma todos estos temas en temas dramáticos y en movimiento dramático. Y para acabar, hemos visto el José Limón, con su dialéctica entre caer y recuperar, caer, rebotar, recuperar, y eje fuera de eje, y temas más vitales, más alegres, más positivos, más gozosos. ¿Veis cómo la manera de moverse condiciona las emociones? Cómo un tipo de movimiento alberga y determina posibilidades temáticas, posibles contenidos. En palabras cortas, movimiento y expresividad, danza y coreografía. Decidme cómo os movéis y os diré quiénes sois. Gracias. Bueno, gracias. Pues hay que poner esto delante o lo dejamos aquí. Pues muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias, Andrea, Belén, Beatriz. Creo que nos hemos quedado sin tiempo aquí, pero vamos a poder compartir el tiempo en el picnic. Así que cualquier cosa que queráis comentar, pues nos vemos fuera. Muchas gracias a todas.